Molt bona tarda i benvinguts al Catalunya Opina, família, amics i amigues, en aquest dia 22 del mes de juny. Bona tarda, senyor Jiménez. Señor Fuentes, ¿usted tengo... había anat als exàmens de setembre? Tengo millares de estrellas, tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Bona tarda, senyor Agustí Colomines. Què tal? Bona tarda. ¿Usted ha anat alguna vegada als exàmens de setembre? Doncs encara que no s'ho cregui, quan jo era estudiant de batxillerat, era molt mal estudiant. Bé, i aquí al meu costat tenim el senyor diputat del grup Ciutadans, el senyor Cañas. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Vostè ja sé que anava al setembre. Alguna vez fui, sí. ¿Suspenía catalá? No. Ya, una cosa, ¿puedo saludar? Sí. Es que hoy estaba en el Parlamento de Cataluña y venían un de estos grupos que vienen a... Y venía una señora, se llama Dulós, ¿qué? Dulós, un beso muy fuerte a ti y a tu marido, que vais juntos, o sea, mayor. Carlos. No comencem, ¿eh? No, no. Ah. No te puedes llegar a imaginar la preocupación ya, pues, de los espectadores de este programa. De verdad, es tremenda, es tremenda. Yo, de verdad, es una experiencia absolutamente increíble la cantidad de gente que me para por la calle, aparte de decirme, es un gran programa, Carlos, saludos a Carlos, siempre digo, Carlos es mejor persona de lo que parece. Bueno, hago siempre un poco de trampa. Y pero el mundo están muy preocupados. Muy preocupados. O sea, me gustaría que para las miles de Dulós que nos están viendo, que esto tenga una buena... Esperem. Això serà la propera setmana. Recordem que el proper dijous serà el darrer programa del Catalunya Opina i donarem una resposta, perquè encara a dia d'avui realment no es coneix ben bé què passarà. Però el dijous ho donarem i tothom marxarà de vacances. No és veritat. Què? Que no és veritat, potser fora hora de dir-los la veritat als espectadors. Senyores i senyors, sàpiguin vostès que Canal Català a partir de setembre es dirà Canal Jiménez. L'he comprat jo. Aquesta mitjanit entra en vigor l'euro per recepta i avui les farmàcies s'han col·lapsat per l'allau d'usuaris en busca de medicaments per estalviar-se aquesta taxa. Això ha provocat que el sistema informàtic de les farmàcies es col·lapsés moltes vegades. Aquest és el missatge que sortia al sistema informàtic que gestiona la recepta electrònica, que s'ha anat col·lapsant de forma intermitent durant tot el matí. Molta gent, sobretot malalts crònics i pensionistes, han anticipat la compra dels medicaments per estalviar-se l'euro per recepta. És necessari pagar un euro per recepta? Gràcies, companys de realització. Jo li dic que és necessari atès a la situació en la qual es troba la sanitat pública en aquest país. A més, perquè nosaltres hem creat una sanitat pública pública, que és l'única en el context europeu que no té cap mena de contribució directa per part del ciutadà. Senyor Cañas. Jo vull intentar respondre tres preguntes. Primero, si és justo. Segundo, si és legal. I tercero, si és necessari. Justo no és. ¿Por qué? Porque los impuestos en nuestro país constitucionalmente han de ser progresivos. Es decir, tienen que pagar más los que más tienen y menos los que menos tienen. Hay un principio que es la progresividad fiscal. L'IVA no es así, por eso, ¿eh? Un momento, un momento. Sí, pero el IVA es un impuesto indirecto. Y esto es un impuesto directo, que no es lo mismo. Esto es un impuesto directo que crea la Generalitat de Cataluña. ¿Es justo? No. ¿Por qué? Porque rompe ese principio. Paga lo mismo un pensionista que cobre 350 euros... que un señor que cobre 100.000 euros al año. Es una bestialidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros enfermos son personas mayores, la mayoría enfermos crónicos y polimedicados. Es decir, ellos no deciden los medicamentos que tienen que tomar, sino que se los prescribe un médico. Y ese médico, y más con la receta electrónica, está en la obligación de controlar las recetas que prescribe. Por lo tanto, no es una decisión. Esto que dice, que decía el señor Colominas, es que es disuasorio. Ayer estuvo en el Parlamento de Cataluña el presidente del Colegio de Farmacéuticos y nos estuvo enseñando unas gráficas de cómo había evolucionado el gasto farmacéutico en España y en Cataluña y cómo los ciudadanos, y lo dijo con estas palabras, habían tomado conciencia de los medicamentos. Hay una frase mágica: en España la gente
consume demasiados medicamentos, todo el mundo tiene su farmacia. Esto, por suerte, con la receta electrónica había ido cambiando. Por lo tanto, los ciudadanos ya toman cada día más conciencia. Y dicho, no por mí, sino por el presidente del Colegio de Farmacéuticos, los catalanes ya teníamos conciencia de lo que eran los medicamentos. Por lo tanto, ¿es justo? No. ¿Por qué? Porque rompe un principio. Paga igual, repito, un señor de 350 euros que un señor de 100.000. Y tú dirás, hombre, ¿es mucho o es poco? Bueno, yo no lo sé, 60 euros por persona al año pueden llegar a significar 120, ¿verdad? Y cuando alguien cobra 350 euros al mes y lo multiplica uno por 12, pues 120 euros es mucho. Por lo tanto, justo no es. ¿Es legal? Tampoco, porque es una doble imposición. Es decir, quien tiene la competencia para aumentar el copago farmacéutico, es decir, lo que ponemos los ciudadanos sobre el coste del medicamento, es el gobierno de España. No es el gobierno de la Generalitat. Por eso se ha inventado una tasa sobre la prescripción del medicamento, sobre la emisión de la receta, que tampoco es cierto porque es electrónica, no se emite nada, ¿verdad? Entonces, es legal tampoco. De hecho, nosotros ciudadanos la va a llevar al Constitucional, porque invade una competencia. Porque no puede ser que un ciudadano catalán tenga que pagar sobre el medicamento un precio superior a un señor de Aragón, de Castilla-La Mancha, de Andalucía. Porque no es una competencia de la Generalitat el precio del medicamento. Entonces, si la Generalitat quería haber incorporado un porcentaje de copago superior al que se estaba estableciendo, tenía que haber ido al Consejo Interterritorial de Salud y haber convencido al conjunto de comunidades para que aumentasen el porcentaje de copago, que es lo que ha hecho el Gobierno de España ahora, con lo que se ha sacado de la manga en el Decreto 16-2012 de Salud. Cosa que no sabemos cómo va a aplicar. Acabo. O sea, ¿legal? Tampoco. ¿Necesario? Pues relativamente necesario. Es decir, en Cataluña, ¿cuánto invertimos por habitante al año en salud? 1.125 euros. Casi 90 euros por debajo de la media española. Eso es una decisión política. Cuando uno tiene un sistema sanitario infrafinanciado porque decide políticamente no dotarlo de los recursos necesarios, es un sistema deficitario. No es un problema de gestión, que se puede gestionar mejor. No es un problema de eficiencia, que puede serlo más. Es un problema de infrafinanciación. Porque cuando uno se gasta lo que no tiene en lo que no debe, tiene que sacarse una cosa de la manga para ingresar 100 millones de euros al año. Y acabo. ¿Estos 100 millones de euros eran necesarios? Pues mire, en los últimos dos años en Cataluña nos hemos gastado 208 millones de euros en una cosa que se llamaba Spanair, que era una línea aérea. Dinero que se ha tirado a la basura. Gastamos cada año en política lingüística 190 millones de euros. Nos cuestan los consejos comarcales cada año 600 millones de euros. Entonces, antes de tomar una decisión como esta, que afecta por igual al señor Artur Mas, a mí, a ti, que a mi padre, que a un señor que está en el desempleo y cobra 425 euros y que va a tener que pagar, porque solo se van a salvar 120.000 catalanes de 7 millones. Y yo me pregunto, ¿en qué parte del programa electoral de Convergencia estaba esto? En ninguno, ¿verdad? ¿Se dijo en algún sitio que se iba a poner esta tasa? No se dijo, ¿verdad? Ah, pero ¿verdad que sí que quitó un impuesto? Porque lo decía su programa electoral. ¿Y cuánta gente pagaba ese impuesto? ¿1.000 familias al año? ¿Y cuánto se ingresaba por ese impuesto? ¿200 millones de euros? Señor Entonces, Cañas, ¿es normal que paguen 1.000 familias 200 millones? ¿O es mejor que paguen 7 millones de catalanes 100 millones de euros cuando es la mayoría de los que van a pagar esas recetas van a ser pensionistas y personas que no toman medicamentos porque quieren, sino porque un médico se los prescribe? Una pregunta, si no recuerdo malament, el famoso cuando va a comenzar el tripartit, ya no va a fotre. Si no recuerdo malament, naven en pesetas encara, 2 pesetas per litro de benzina para netejar la seguretat social. Des de llavors fins aquí ha plogut molt. On està aquesta milionada de diners que hem fet diàriament en litres de benzina, 2 pesetes per litre de benzina per netejar la sanitat pública i estem com estem encara? ¿Sabe cuántos, on està? ¿Sabe cuántos ingresó el año pasado por no el céntimo? Ya son 4 céntimos, ¿eh? Ah, ingresaron... Sí. Que es que eso no se dice. Ha ido incrementando. El año pasado ingresó la Generalitat por el céntimo sanitario, que es un concepto, más de 200 millones de euros. Sí, señor. Es decir, que en definitiva, fins i tot ingressant més diners, és a dir, abans era un cèntim sanitari, sí, i ara són 4, sí, fins i tot amb aquest augment, sí, tenint en compte el nombre de persones més
usuarias de la sanidad, encara es deficitari. Pero es que no es deficitario por eso. Ah, no. No, señor. No, es deficitari porque... Es deficitario porque, resulta que en Cataluña destinamos el 4,5% del PIB en vez del 6% o del 9%. ¿Cómo que no? Y para una otra cuestión. ¿Por qué? Home, porque la Generalitat de Cataluña, entre otras muchas cosas, tiene un déficit estructural muy grande. Bueno, un déficit que ha dejado alguien que ha gestionado, ¿no? No, no. Alguien que ha gestionado y porque resulta que nosotros paguemos bastantes calés afuera. ¿Qué tienes? No me hagas trampas. No, no, si no te hago trampas. Igual estás mintiendo tú. No, paguemos muchos diners afuera. No, tú no pagas más dinero. Ah, no. Tú lo que haces, no, perdona. No, paguemos muchos diners afuera. Ese es un argumento que nadie, con un mínimo de inteligencia, cosa que a ti no es que no dude, sino que doy por súper supuesta y que respeto muchísimo, no es un argumento que pueda decir. Ah, no. No, señor. No, señor. Tú lo que tienes que evaluar es si la Generalitat recibe aquello que le corresponde a nivel de financiación. Y después, acabo. Y que no es veritat, perdona, no la rep. Perdona. Eso es una evidencia. Lo que recibe... Es una evidencia que no ho rep. A més a més, perquè ni tan sols el que estava programat que rebés, ho rep. Però no té nada que ver, perdona. Sí que té veure, mira, té veure amb el finançament. Agustí, por favor, mira, tu me dices a mi, no, mira, lo que no ha recibido la Generalitat, no, es que no se puede, tú sí que estás mintiendo. No, lo que no ha recibido la Generalitat son, son 700 millones de euros, perdona, para infraestructuras, no para salud. No, parlo en general, no només ara. Sí, en general, parlo del dèficit. Oye, ¿tú no organizas tu vida con la nómina que cubres? O tú, a ti no te gustaría ganar más, pero tú, cuando tú, como cabeza de familia, tú lo que no puedes hacer es gastarte lo que no tienes y lo que no debes. I per tant dic, escolti, jo com que tinc uns diners determinats, ja estic fart de pagar els altres. I precisament per cobrir moltes de les necessitats que tenim en aquest país, m'entens? Doncs fem un acte... T'entenc perfectament, però no tens raó. Fem un acte de sobirania, en aquest cas. De sobirania, i deixes d'ingressar 200 milions d'euros per l'impost de successions per 1.000 famílies. Això és mentida, també, el que t'estic dient? Però escolta, mira, la meva... La persona que em cuidava quan jo era petit, m'entens? Una senyora treballadora de tota la vida... No me hagas trampa. No te hago trampa, és la pura realitat, això. No me hagas trampa. Aquella senyora li van... posar l'impost de successions, precisament, i gairebé la ruïna, precisament perquè el seu marit es va morir i amb ella va haver de pagar aquest impost. No hagas trampa, estàs fent una trampa populista. No, la populisme el fas tu, perquè amb la sanitat pública no es pot fer això. No pagaven impost de successions. No es pot fer... Saps què passa? Amb la sanitat no es pot fotre demagògia. I tu no estàs fent demagògia? Perquè a la gent li és molt important la sanitat. Demagògia i populisme. Però saps què passa? Que el que hem de fer, bàsicament, el que hem de fer és que la gent pugui continuar anant al metge, m'entens? I tenir les medicines. No fer veure que caurà del cel els calés. Perquè no cauen del cel, m'entens? I se los prefieres cobrar a un senyor que cobra 350 euros que un senyor que tiene patrimonio 100 millones d'euros. No, jo prefereixo que no me'ls foti l'Estat, que és el que està passant en aquests moments. Que te'ls foti la Generalitat, que llavors estaràs molt de gust, que llavors és fenomenal. Perquè els impostos que paguem els catalans, escolta, el que ja està bien d'aquí, de no assumir la responsabilitat a l'hora de tomar determinades medidas. La Generalitat gasta lo que no tiene, lo que no debe. Por eso tiene un déficit de 48.000 millones y está más endeudada. Porque el resto de comunidades ha tenido lo mismo. Pero cuando aquí tú juegas a construir una fantástica estructura... ¿Sabes cuánto? Hay 264 empresas, de las cuales sobran 140 empresas. Perdona, ¿saps quin és el problema del dèficit? ¿Quién es el problema? Entre altres coses, que hi ha masses CAPs, entre altres coses, que hi ha masses hospitals... I això de què és culpa? Ah, però això no ho volia la gent, això. No vol el CAP al costat de casa seva. Això qui ho va fer? No, això ho va fer Convergència. No, escolta. I Convergència i Unió en el seu moment. Serà un problema de poder, no? Jo només dic que la gent vol tot. Ho vol absolutament tot. Vol el CAP al costat, vol la medicina gratis, vol l'hospital comunicat. Home, i al final dius, home, tranquil, és que això no ho podem... O això val molts impostos, o val molts impostos. Yo soy de aquellos que dicen que defienden que hay que pagar impuestos. Mira, si tú me dices, Jordi, ¿es necesario aumentar el copago farmacéutico en este país? Yo te digo, sí. No es lógico que haya pensionistas que cobren 2.000 euros al mes que no paguen un solo céntimo, ¿eh? por sus medicinas, y que hay un señor que esté en desempleo con 426 euros, que tenga dos niños a cargo y tenga que pagar. Pero eso es una cuestión de establecer un mecanismo de copago farmacéutico que no puede ser lineal. Yo lo que critico es también desde la linealidad. Señor Cañas, les he deixat una mica, pero en fin, no pueden deixar tot el programa. Una pel·lícula que es deia Un món feliç. I amb el món feliç... Quan arribàvem a certa edat, anaven a un lloc meravellós i d'allà ja no en sortien. Els feien l'eutanàsia.
Això és el que arribarà aquí, perquè jo de moment encara puc pagar l'euro. Encara me'l puc pagar. Però si va de pretant tant, al final no podrem pagar res, perquè ens puja la llum el mes que ve, que ens l'han pujat no sé quan, l'IRPF, la pensió no és massa alta, la dona també cobra pensió, però mínima. A més, tenim un nano de 41 anys amb problemes mentals, té esquizofrènia, cobra el 65% d'això de la Generalitat, que per qualsevol dia deixaran de pagar-ho. Bueno, aviam, aquí ens hem d'aturar tots plegats ja d'una vegada, o bé, pues, això, que ens diguin on hem d'anar i allà pues, que ens faci l'eutanàsia a tots. Josep, gràcies. Josep, gràcies per la seva trucada. Estem finalitzant el tema, sí, si algú vol afegir cosa, alguna cosa, ja tanquem aquest tema. Eh? Yo puedo entender que uno no esté de acuerdo con un razonamiento. Por suerte, este es un programa plural. Pero la demagogia, que es la apelación al pueblo, la etimológicamente, es un concepto que se utiliza con muchísima de forma muy gratuita. Uno puede estar de acuerdo, como esta señora, en que ella está dispuesta a pagar el euro por receta. Pues muy bien. A mí me parece que no es justo que pague un euro por receta, repito, un señor que cobra 350 euros al mes, que un señor que cobra 6.000. Pero es una cuestión de cómo uno considera que se tienen que pagar impuestos, que es los que más tienen pagan más y los que menos tienen pagan menos. Porque no es lógico, y repito, que se diga que esta medida sirve para disuadir del consumo de fármacos cuando la mayoría de gente que nos ha llamado son enfermos crónicos que no han decidido estar enfermos, ni que deciden qué medicamentos tienen que recibir. El señor Jiménez, que es diabético, tiene que saber que cada pack de tiras para saber cuál es su nivel de insulina cuesta 6 euros. Lo sé, lo sé. ¿Verdad? Y lo pagamos todos. Y a mí me encanta pagar mi parte alícuota de impuestos para que la gente que no tiene, no tenga que pagar esas tiras, porque ellos no han decidido ser diabéticos. Y si alguien plantea, ¿es necesario para sostener, hacer sostenible la salud, que se pague más por los medicamentos? Yo digo, sí, pero que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen. Yo, que seguramente, yo que soy ahora mismo diputado, no sé si tengo una exención en los medicamentos del 60%, como cualquier ciudadano, del 50%, no sé. Pues a mí no me importa pagar más. Me dice, mira, a usted solo le vamos a dejar de pagar el 30%. Perfecto. Pero yo no quiero que mis padres, o la gente como mis padres, que son pensionistas, que tienen una pensión para subsistir, que tienen enfermedades crónicas, que son polimedicados, o sea, que no reciben ni una, ni dos, ni tres recetas, por desgracia para ellos. Yo creo que con la mayoría de gente no le gusta ir a la farmacia. ¿Qué pasa? ¿Que los ciudadanos van a la farmacia por gusto? Habrá una minoría que sí. Perfecto. Pero la mayoría, el mayor número de usuarios de la farmacia en España y en Cataluña, son enfermos que no han decidido serlo. Personas que tienen una enfermedad porque desgraciadamente les ha tocado. Y conforme uno se hace más mayor, más enfermedades tiene. La esperanza de vida lleva añadida, por suerte, pero también por desgracia, que uno enferma, que su salud no depende de sí mismo, sino que depende de la suerte o la mala suerte que tenga. Entonces, ya acabo. Yo simplemente me quedo con las llamadas que hemos recibido. Los enfermos crónicos, los enfermos polimedicados, las personas con rentas bajas, ¿tienen que pagar el mismo euro por receta que aquellos que no tienen esa condición? Yo creo que no. ¿Eso es demagogia? Bueno, oye, pues bienvenida a demagogia. Yo no tengo ningún problema, ¿eh?